Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy vamos a hablar de cómo tus memorias ancestrales son memorias que son sagradas y en nuestro ADN traemos esas memorias de nuestros ancestros y por fidelidad familiar, entonces nosotros repetimos todos los patrones en cuanto a hábitos alimenticios. En cuanto a comportamientos y entonces debemos de aprender a entender en qué consisten las memorias son sagradas. El tema de toda esta semana, hoy vamos a hablar, durante toda esta semana vamos a hablar de las memorias, por qué heredas los programas. Y esos programas están en la memoria, pero esa memoria ya es una memoria celular, es una memoria en el ADN y es una memoria emocional. Entonces vamos a ir teniendo claro varios puntos. Primero, sin memorias no existiríamos. O sea, si no, si hay una computadora, por ejemplo, yo tengo, vamos a hablar. Yo tengo una computadora, yo tengo este celular, es una memoria, perdón, este celular es un vehículo. Mi cuerpo es un vehículo, mi cuerpo es un medio de transporte, este celular es un medio de transporte, pero si este celular se le quita la memoria, se le quita la tarjetica, el programa, entonces el celular no funciona. Entonces nosotros traemos memorias emocionales, memorias ancestrales que vienen en un paquete de información. Nosotros somos información, nosotros somos energía y esta memoria está en nuestro cerebro reptiliano y está en esas memorias ancestrales. Entonces, si es como si a este celular yo le quito la tarjetica, perdemos los números de contactos, perdemos los nombres de todas las personas, perdemos toda la información. Y si nosotros perdemos la información, el celular deja de tener valor. Entonces, por eso es que es tan importante recuperar las memorias ancestrales. A veces a uno le dicen, no, es que olvida el pasado. El pasado no existe, el presente es el único momento y el futuro es incierto. Para mí eso es una programación que yo quisiera volverla a evaluar. ¿Por qué? Porque si yo olvido mi pasado, me estoy olvidando de mí. Entonces, bote el celular, saque la memoria y bote todos los números de teléfonos de todas las personas que yo conozco. ¿Sabes cuántas personas yo conozco? O sea, es como, no, ¿sabe qué? Empiece de cero, bote, cierre su Facebook y empiece de cero. ¿Cuántos amigos tengo yo en Facebook? Tengo 5.000 y me están siguiendo más de 800 personas. Entonces, ¿cómo yo voy a decir? Mire, tengo 4.959 amigos y me están siguiendo más de 1.000 personas. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que las memorias las borro? Porque es que el pasado, no quiero el pasado, es como cortarme la sangre de mis venas para no tener la sangre de mis ancestros. Es así de importante, las memorias son sagradas, vuelvo, insisto. Entonces, tema que vamos a trabajar hoy. Descubre cómo las memorias son sagradas y tu obesidad es un programa heredado. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Si me puedes ayudar a compartir el video, yo lo voy a compartir. Aquí vamos a compartir este video, memoria, compartir. A ver, ¿qué es esto? Esto hay que compartirlo. ¿Cómo así? Esto. Oh my God, ya no lo veo, no lo entendí. No saben que yo trabajo. Aló. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo voy a estar acá.
Ah, listo. No, me imaginé, tranquila, no te preocupes. Venga, es que estoy haciendo el video, entonces quedo aquí en vivo contigo. Pero te contesté porque sé que que necesitabas hablar. Yo voy a estar acá en la casa, ¿listo? Bueno, mi niña, listo, pues chao. Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a poner una simple lógica y vamos a hacer lo más simple que podamos entender. Este celular sin la memoria no funciona. Si a este celular, él tiene una memoria y tiene un disquito. Si a este celular yo le saco esa memoria, entonces el celular queda vacío. Es lo mismo, mi cuerpo trae una memoria ancestral. Si yo a mi cuerpo le digo el pasado, borre el pasado, bórrelo, córtese la sangre y para que no tenga la sangre de los apellidos Cardona, para que no tenga la sangre del apellido López, para que no tenga el apellido Gutiérrez, para que no tenga el apellido Morales, entonces, ¿quién soy yo? O sea, que mis apellidos son sagrados y voy a empezar a honrar a mis apellidos. Entonces, mi apellido, mi celular, es mi cuerpo. Estoy haciendo un ejemplo. Tu cuerpo es este celular. Si a este celular le saco la memoria, ¿cómo se le saca la memoria a eso? Es que lo quiero hacer en vivo y en directo, porque a veces decimos, pero es que yo no entiendo por qué las memorias son sagradas. No están diciendo, pues, que el pasado no existe y que hay que borrar y olvidar el pasado. Deje de ser mentiroso. Usted no va a borrar el pasado. Usted no lo puede borrar, porque entonces, ¿cómo va a borrar su memoria? ¿Cómo va a borrar de dónde usted vino? No, 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 eso no se puede. El celular y mi cuerpo es igual, ¿sí? Voy y miro mi celular y voy y miro en el teléfono. Vamos a mirar. Mira toda la memoria que tiene. Todas estas son memorias. Todas estas son llamadas. Voy y miro a contactos y en mi teléfono tengo todos estos contactos, todos estos contactos. Que es gente que he conocido a través de mi vida, a través de mi historia. Hay contactos que tengo aquí desde hace, gente que conozco hace años. El teléfono de mi padre, de mi madre, bueno, mi mamá está en el cielo, digámoslo así, entonces ya ella no necesita de esta memoria. ¿Cuántas personas he conocido en el transcurso de mi vida? 1536 contactos tengo yo aquí en mi teléfono. ¿Sí lo ves? ¿Sí puedes ver? 1536 contactos de números. 536 contactos de números telefónicos. Telefónicos. Entonces, pregunto, ¿mi celular tiene una memoria que es importante? ¿Sí o no? ¿O ustedes creen que el pasado hay que borrarlo y entonces llego y cojo y digo, delete, bórreme todos los contactos? ¿Usted sabe cómo quedo yo sin estos 1536 contactos? ¿Usted sí se imagina quién sería yo si borro todos los contactos que yo he adquirido durante la historia de mi vida? Este número de celular lo tengo hace 15 años que vine a este país. Quiere decir que este celular tiene memorias de 15 años. Entonces, pregunto, ¿te parece que es importante conocer cuáles son tus memorias? Entonces, esa pregunta, ¿te parece que es importante conocer cuáles son tus memorias? Porque es que empiezo a decir, wow, Lorena, Lourdes, Lucy,
Ludín, Luis Alberto, Luis, Luis Franco, Luis Nanos. Empiezo a mirar todas estas memorias. Ahora voy a mirar algo simple y es, entro a mi red social de Facebook. Esta es la red de Facebook. Entonces, la memoria no importa. Entonces, sabe que si no importara Facebook, todos los días coloca y saca los recuerdos, tus memorias. Hace 6 años te hiciste amiga de tal persona, hace 4 años, el año pasado estabas haciendo. Entonces, si las memorias no fueran importantes, a nosotros Facebook no tendría este programa. Mira. María y Jesús David celebran 6 años de amistad en Facebook. Entonces, las memorias son sagradas. Porque, mira, ahora, me dicen, no, es que no, ¿sabe qué? Yo voy a empezar de cero. Entonces, tendría que crear otro Facebook. Tengo 5,000, ¿cuántos fueron los amigos que tenía? Tengo 4,959 amigos. Tengo 4,959 amigos en Facebook. Y no me interesa. Entonces la pregunta es, ¿borro esa memoria? ¿Vuelvo y creo otra memoria de cero? Porque tengo que estar empezando de cero. Son programas que estamos mal programados. Es que el pasado ya pasó, olvídalo. No. Porque entonces yo tengo que empezar todas las veces de cero. Lo que yo voy a hacer es, voy a aprender a conocer mi pasado, voy a aprender a conocer mi árbol, voy a aprender a conocer mis ancestros, cuáles son los programas que ellos tenían, los voy a honrar y voy a tomar el lado positivo de ese árbol. Entonces, estamos mal programados. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primero, no voy a borrar ninguna memoria. Las memorias no se borran, son sagradas. Eso que le quede claro en su mente, que le quede claro en su cabeza. ¿Cuál es mi memoria? Entonces, yo voy a empezar. Mi memoria, vamos a empezar. Vamos a ver, voy a acercar el cuaderno. ¿Hoy qué día número es del reto? ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 10 del reto. Este es un día solito, un día. Hoy creo mi día. Y hoy es el día número 10 del reto de 45 días con Marimelda. Entonces borro memorias, borro y empiezo de cero. No, señor. ¿Cómo voy a borrar lo que ya he hecho? ¿Cómo voy a borrar? Entonces, ¿dónde quedo? Me perdí. Entonces, vivo empezando de cero. Esa es una mala programación. Entonces, ¿hoy qué voy a hacer? Voy a valorar cada memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hoy es el día 10. Pero antes de eso, yo ya había hecho también 45 días, entonces yo no tengo por qué borrar la memoria que creé en los 45 días. En estos 45 días estamos creando nuevas memorias porque nos estamos actualizando, porque estamos aprendiendo, porque estamos estudiando. Entonces, estas memorias yo no las voy a borrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Así se crean nuevas memorias. Por lo tanto, no voy a votar porque una sola que vote, ya descompleté, ya dañé el programa. Entonces, mis memorias son sagradas y cada día que de mi existencia que tengo para vivir es un día sagrado y ese día es una nueva memoria. Entonces, aquí tengo 45 días que creé de memorias anteriores más los 10 días que tengo ahora. Listo. Bueno, entonces, el primer punto es, hoy es un día nuevo y lo voy a empezar a llenar. Hoy decido llenarlo honrando a mis memorias. Entonces, hoy es el día número 10 del reto de 45 días, porque en 45 días se crean nuevas memorias. Reto de 45 días con María Imelda Cardona.com. Vamos a empezar. Las memorias, ¿para qué heredas programas? ¿Para qué heredas programas emocionales? Porque tus ancestros, entonces, ¿cuáles son tus ancestros? Aquí en Estados Unidos se usa mucho solamente un apellido, pero eso también es una mala codificación, porque yo pertenezco a un árbol que tuvo un padre y que tuvo una madre. Entonces hay que empezar a unir los apellidos, tanto paternos, los dos apellidos paternos y los dos apellidos maternos. Cuando nosotros nos quitamos los apellidos, entonces estamos quitando las memorias de los apellidos. Por esa razón yo me empecé a colocar María Imelda Cardona López, porque yo pertenezco a un árbol de una generación Cardona y de una generación que es López. Entonces, hoy te invito a que empecemos a honrar nuestras memorias colocándonos los cuatro apellidos. Entonces, el primer paso es María Imelda Cardona López. Porque yo tengo que empezar a honrar a mi padre y a mi madre, porque yo tengo que empezar a honrar la energía masculina y la energía femenina, porque la energía masculina, entonces la energía masculina me lo da el padre. Y la energía femenina me la da la madre. Y yo, María Imelda Cardona López, necesito tener la energía de mi padre y de mi madre y de todos mis ancestros por el lado de los Cardona y por el lado de los López. Entonces, te recomiendo que hoy empieces a honrar tus apellidos. Coloca tu nombre. A ver, yo, ¿quiénes hay acá? Viviana, por ejemplo, Vivi. Voy a empezar a decodificar con los nombres. Sé que nosotros en las redes manejamos nombres que sean sociables, nombres que sean fáciles de aplicar, pero a veces en la misma forma como nosotros nos presentamos, nos está haciendo falta algo y mientras no honremos esa memoria emocional, nosotros no podemos avanzar. Otra cosa, nosotros pensamos que tenemos fuerza de voluntad, nosotros pensamos que tenemos disciplina y resulta que estás continuamente manipulado. Estás manipulado por
Tu cerebro reptiliano, estás continuamente manipulado por tu cerebro reptiliano. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que yo estoy continuamente manipulada por mi cerebro reptiliano? ¿Por qué? Porque tú tienes unos programas heredados. Entonces, tienes unos programas que son heredados. Heredados en tu ADN, en tus células, en tu cuerpo, y resulta que tiene que ver con las dos, tiene que ver con dos familias: la familia de tu padre y la familia de tu madre. Y nosotros vimos la semana pasada que para que estés aquí se necesitaron de 30 generaciones. Para que tu papá y tu mamá se unieran y te dieran a ti como hijo, y tú vas a ser también una descendencia. Entonces, para que estuvieras aquí en esta tierra necesitas 30 generaciones anteriores, necesitas la energía de tu padre, necesitas la energía de tu madre y estas memorias están en tu ADN. Entonces, yo tengo que empezar. ¿Cuál es el apellido paterno y cuál es el apellido materno? Entonces, en mi caso, me gustaría que hicieras el ejercicio. En mi caso, el apellido paterno es Darío Cardona Álvarez, porque de esa manera estoy honrando a mi abuela, que es la mamá de mi papá, y muchas veces la obesidad y la gordura tiene que ver por el lado de la mujer, porque la mujer se siente desvalorizada, la mujer se siente no querida, la mujer se siente abandonada. Hay programas de abandono por parte de las abuelas. Ese es uno. Y el de la mamá es Rosa María, mi mamá, y tienes que poner a tu mamá Rosa María López, que es por el lado del papá, y Morales. Entonces, ahora me estoy acordando cómo mi abuela murió de cáncer en el estómago, cómo mi mamá murió de cáncer en el estómago y cómo mi tío, que está en el hospital grave, no sé si salió ayer. También le dio cáncer en el colon y está muy grave, ya tiene metástasis y entonces son programas heredados por fidelidad familiar. Entonces yo tengo que empezar a armar mi historia con esas memorias, porque las memorias, ¿qué fue lo que dijimos? Las memorias son sagradas. ¿Qué opa? No, ¿Qué está buscando? un libro que me bañe. Un libro que se amañe. Un libro que le guste leérselo. Es, Sí. que me amañe, ¿ves? Que me amañe. Un libro que se amañe. Un libro que le guste a mi papá. Las memorias son sagradas, las memorias son sagradas. Nosotros creemos que tenemos fuerza de voluntad, pero nosotros no tenemos tal fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque el 95% de las decisiones las toma el cerebro reptiliano y son memorias emocionales dadas por programas. Ancestrales. Y solamente el 5%
Nosotros, yo, María Imelda Cardona, yo creo que yo soy dueña de mi destino y es mentira. Yo no soy dueña de mi destino porque el 95% de mis decisiones son emocionales de acuerdo a la memoria de mis ancestros. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta de la importancia de mis memorias, empiezo a valorar. Y por favor, los que viven en Estados Unidos solamente manejan un apellido. Mi hijo solamente es Santiago Restrepo y resulta que Santiago Restrepo tiene una memoria de una madre que es Cardona. Y entonces mi hijo solamente en el mero pronunciamiento del nombre ya necesita recodificar su nombre. Esta es algo que es nuevo también para mí y que es importante que empecemos a recodificar nuestro nombre. El asumir apellidos que no nos corresponden, el asumir apellidos que no son de nuestro linaje, también quiere decir que si nosotros los asumimos como nuestros, estamos cargando con las memorias ancestrales de esa familia, de esos apellidos. Entonces, hoy lo más importante es que tu cerebro reptiliano se burla de lo que tú piensas. Tu cerebro reptiliano vive muerto de la risa, se burla porque dices, ay, estoy gorda, voy a hacer dieta, pero el inconsciente te traiciona, comes cosas grasas, eres adicto a la grasa porque tus ancestros todavía no han solucionado el conflicto de la grasa y comes de manera inconsciente porque tus ancestros no los has honrado lo suficiente para poder liberar el árbol. Este es el tema de hoy. Cuéntame qué aprendiste. Voy a empezar a leer. Si me dan permiso, las personas que están acá, si me dan permiso, me dicen si no, de leerles el nombre y hacerles de pronto la sugerencia de lo de los apellidos para poder empezar a trabajar lo que son las memorias consagradas. Entonces, cuéntame qué aprendiste. A tu cerebro reptiliano solo le interesa... Espérate un momento. A tu cerebro reptiliano solo le interesa la supervivencia y lo más esencial. Y para él, el cerebro reptiliano tiene un programa ancestral y mientras no tengamos resueltas esas memorias, vas a seguir tu cuerpo. Nada más, no les miento, mi papá está acá y ustedes lo han visto que está pasando detrás de la cámara. Entonces ahorita me dijo... Mija, voy a comprarme un pan a la tienda. Y yo le dije, ¿por qué, papá? Y me di, él está en sobrepeso, hoy lo pesé, y pesa ciento, ¿cuánto es para qué pies? Pesa 183 libras. Sí. ¿Qué en kilos era cuánto? Yo había colocado por aquí. Bueno, mi papá pesa 83 kilos o 180 y ¿cómo fue? Estaba pesando 87 kilos. O estaba pesando 187 kilos. Es no, hoy 87 kilos. Ok, bueno, les voy a contar algo que es muy importante. Mi papá en Colombia, él es obeso, le ven la barriga, pero cuando él estaba joven, la barriga era el rico del pueblo, porque el barrigón eres que el rico. Eso es cierto, papá. ¿Hace cuánto hace eso? 50 años. Vea. O sea, hace 50 años los ricos del pueblo tenían barriga. Y hoy en día el gordo es el panadero. Papá, venga, usted me puede ayudar un momentico con esa historia que me parece tan importante. Venga, siéntese aquí en la cama. Que es que mi papá, me parece que es muy importante honrar la memoria de mi padre. Y cómo la creencia... Vení, papá, yo te pregunto. Hágase aquí. Siéntese ahí en la cama. Bueno, por aquí tengo... a mi papá,
Mi papá tiene, ¿cuántos años tiene? 80. 80 años. Y él, pues, ven que él es obeso, tiene barriga. Pero cuando usted estaba joven, ¿apá la barriga qué era? Era el tipo que es de bien. ¿De bien? O el que tenía... El que tenía bien. Plata. Entonces usted le decía, don Darío, ¿cómo está de barrigoncito? Ah, sí. Y tiene plata usted en la barriga. Sí, mentira. Pero en ese entonces, el ser gordo era el que... Él daba esa idea. Ah, o sea, que a usted no le molestaba ser gordo. No. ¿Le gustaba? Más o menos. Listo. Y ahora... Ya, ¿qué significa ser gordo en esta época? Ser un panadero que come recortes. O sea, ya la gordura es igual a pobreza. A la misma pobreza. Ok, entonces, hace, digamos, 70 años, no, usted tenía 20, 80 menos 20, son 60. O sea, hace 60 años, ser gordo era símbolo de riqueza para los hombres. Sí, sí. ¿Y a usted le gustaban las gorditas? No, no me gusta la mujer robusta. ¿A usted no le gustan las gordas? Delgadita. ¿Le gustan bonitas? Bonitas. ¿Con cuerpo de guitarra? Y la plata, la mujer se mueve con billete. Ah, entonces usted le gusta la mujer con cuerpo de guitarra. Bonita. O sea que una mujer con cuerpo de guitarra es bonita. Bonita. Oiga pues, oigan hombres. Esto aquí está interesante. Entonces, bueno. Entonces, ahorita usted ya, ¿por qué le da la importancia a la salud? Porque la salud es muy buena. Uno debe tener salud o muerte, uno de dos, para no sufrir. Ok, o sea, que usted o es saludable o se muere de una vez. Para no molestar. Para no molestar, pero no enfermo. No enfermo, oiga. Ya, entonces, hay que empezar, ya la gordura ya no... No, es un panadero. Es un panadero, o sea, un gordo es un panadero. Oiga, pues, un gordo es un panadero. ¿Cómo les parece? Entonces, mi papá ahora me estaba diciendo, es que tengo ganas de comer, tengo ansiedad, me voy a ir a comprar un pan. Resulta que el pan genera, el pan, usted se lo come y el pan se convierte en grasa. Entonces, la grasa a usted lo que le da es que quiere comer más grasa. Entonces, usted tiene hábitos alimenticios que le hacen daño. Claro. Pero esto es ancestral. ¿Saben a qué me invita mi papá? A comer chorizo, a comer chicharrón, a comer grasa. Y yo dentro de mis células tengo precisamente esos hábitos alimenticios. Apá, a mí me gusta, ¿qué me gusta comer a mí? Chicharrón y carne también. Chicharrón y carne, ¿cómo le parece? Chicharrón, carne, todo lo grasoso, mantequilla, buñuelos. Entonces, yo estoy siéndole fiel a él en las memorias de lo que son los hábitos alimenticios. ¿Tenemos que cambiar? Sí. ¿Es muy duro cambiar? Sí. Pero lo podemos lograr. Podemos crear conciencia. Yo voy a honrar que gracias a Dios lo tengo vivo. Voy a honrar a mi padre Darío Cardona Álvarez, porque tengo que honrar a las memorias de mi mamita. Y a la mamita también le gustaba grasa. Toda la gente. A toda su familia. Le gustó la grasa. A todos le gustaba la grasa. El chicharrón, la carne no. Chicharrón. El chicharrón. El frijol es con el chicharrón. Ese es. Frijoles con el chicharrón. Ese le gustaba. Esa es la comida. Esa es la comida. Bueno, entonces... Y a mi mamá, a Rosa María López Morales. Pero ya no le gustaba tanto. No le gustaba tanto. Pero sí le gustaba. Pero sí le gustaba. Entonces, ahí lo que tengo que empezar es a armar una historia. Me gustaría y los invito a que se sienten con sus papás, a que se sienten con su familia, vuelvan a retomar sus memorias, vuelvan a valorar al padre y a la madre, vuelvan a... acuérdense de los dos apellidos. Por ejemplo, Sara Peláez Casas tiene en Colombia, nosotros nos enseñaron a tener los dos nombres. Sara Peláez Casas tiene los dos apellidos y ella tiene que hacer, digamos, reconstruir ese árbol, reconstruir esas memorias para que
nosotros podamos conocerlas, identificarlas y honrarlas, pero tenemos que armar esa historia. Entonces, hoy, ¿qué aprendiste? Yo, ¿qué aprendí? Este es el resumen de hoy. Cuéntame, ¿qué aprendiste, Sara? Por ejemplo, Carmen Lascencia tiene un solo apellido. Entonces, el tener un solo apellido, es importante reconocer el apellido de tu madre, o no sé, el apellido el segundo apellido, para poder empezar a armar las memorias. Porque las memorias, vuelvo y juega, son sagradas. Vivi Pérez no tiene sino un apellido. Entonces, Vivi, también es importante empezar a reconocer esos apellidos. Jesús Rafael López también tiene un solo apellido. Jesús Rafael López, somos primos por el lado de los López. Bueno, aquí no veo que me escriban. Cuéntame qué aprendiste hoy. Y el cerebro reptiliano es el cerebro inconsciente, donde están los programas heredados, las memorias ancestrales, donde traspasa tu voluntad y las decisiones. Tú le eres más fiel al árbol inconsciente que a tu propia fuerza de voluntad. El problema aquí no es de fuerza de voluntad, ¿cierto? ¿Para qué no? No. Porque usted conscientemente, usted se iba a ir a comprar un pan. Sí. Pero estaba desesperado. Hey, yeah. ¿Y cómo hizo para no comer ese pan? Yo jugué nada. Ah, vea, aquí hay un tip. Mi papá tenía mucha ansiedad y tenía muchas ganas de comerse un pan. Iba a ir a la tienda por un pan. Y yo le dije, no, porque hoy vamos a empezar a cuidarnos. Y hoy vamos a empezar a ser conscientes. Mejor hágase un jugo de naranja. Y me hizo a mí también un jugo de naranja. Y los dos nos tomamos un jugo de naranja antes de empezar el reto. Y nos hicimos un té calientito. Ahorita nos vamos a tomar un té. Entonces, eso nos va a quitar la ansiedad, porque el té calientito nos va a calentar el cuerpo y nos va a bajar un poquito la ansiedad. Entonces, también tenemos que aprender a hacerle trucos al inconsciente. Cuando usted tenga ganas de irse a comprarse un pan, de ir a la tienda y de empezar a comer, mira, si yo estoy reprogramando a mi papá que tiene 80 años y yo me estoy reprogramando, claro que tenemos esperanza, ¿cierto, papá? Mm. Que si usted se cuida, tiene más esperanza de vida. Claro, de estar una vida sana. De tener una vida sana. Los últimos años de su vida que sean saludables. Que sean saludables. Claro. ¿Sí ve? Entonces, he ahí la importancia de nosotros reprogramar nuestra mente. Reprogramar nuestra mente. Reprogramar nuestra mente reconociendo nuestras memorias. Dado que son sagradas. Bueno, mañana vamos a continuar. Esto me gustó. Este lo voy a escribir aquí. Esta parte, a ver, vamos a escribir esto, listo. El cerebro reptiliano inconsciente, programas heredados, memorias ancestrales, traspasan tu voluntad y las decisiones. Las decisiones que tomas son en un 95% de naturaleza emocional inconsciente. Entonces, mañana vamos a continuar con... tu ser está conectado con el árbol genealógico. Mañana vamos a ver cómo el padre significa autoridad, patrones, guías, disciplina, fuerza de voluntad, el afuera, autoridad, fortaleza, fuerza. Hay una película que dice la fuerza y la fortaleza me acompañan. El padre es lo que es la fuerza de voluntad. Y la madre es lo que es todo lo que es la guía, el cariño, la atención, digamos, la protección,
la conexión, la atención, todo lo que significa, diría uno, como cariño. Entonces mañana vamos a hablar de las energías femeninas y de las energías masculinas, y porque tu padre, Darío Cardona Álvarez, que es mi padre, que lo tengo aquí al lado, que me está diciendo que sí, que puedo hablar de todos los secretos. Pa, ¿puedo sacar todos los trapitos al sol? Claro que sí. Va a sacar todos los trapitos al sol. Vino María Imelda a barrer con la casa de la familia Cardona. Va a sacar todos los trapitos al sol. Entonces, mi papá tiene en su árbol Cardona Álvarez, hay una historia, y mi mamá en su árbol López Morales tiene otra historia, y esas energías están impregnadas en mi ADN, y voy a empezar a hacer un trabajo con esas memorias, dado que las memorias son sagradas. Vuelvo y cierro con las memorias. Entonces, el lado izquierdo es de la madre y el lado derecho es del padre. ¡Ay, qué tan interesante eso! O sea que si yo tengo algún problema en mi parte derecha, es un problema con mi padre. Y si tengo un problema en el lado izquierdo, es un problema con mi madre. Está interesante. Mañana vamos a continuar con el tema. Ayúdenme a compartir el video. Hagan esta tarea, por favor. Definan cuál es su nombre. Vamos aquí. Ya lo voy a ver. Ya lleva una hora. Ya, es que para uno habla hasta... eso uno es la misma... No sé por qué uno habla tanto, papi. Yo ya estoy... Sino que es que son temas que son muy importantes. Bueno, voy a cerrar acá. Dios mío, bendito Dios, ¿qué es esto, pues? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame con este celular. Es que ¿para qué me voy a poner a hacer esto? Ah, porque quería grabar lo que aprendí. Ya. Ok. Entonces, hoy es el día número 10 del reto de 45 días con María Imelda. Es importante que reconozcas cuáles son tus memorias y empieces a ponerle a tu nombre, si no lo tienes, a ponerle los apellidos paternos y los apellidos maternos, y empezar también a identificar cuál es la energía masculina y cuál es la energía femenina, dado que el 95% de tus decisiones las toma el cerebro reptiliano, dado por las emociones o las memorias emocionales que están dadas en tus programas ancestrales. Con esto cierro. Mañana vamos a ver todo lo que es identificar la energía femenina, que era el lado izquierdo, la energía masculina, que es el lado derecho, y cómo unificar esas energías para que nos empecemos a dar permisos de reconocimiento y valorización. Mañana nos vemos. Chao. Hola, Carlos Alberto Ramírez Mena. Carlos Alberto Ramírez Mena le está honrando a su padre y a su madre con los apellidos. Bueno, mañana hablamos de ese tema, lo mismo que Sara. Chao.